pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Héroes. Y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 37 y 38. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Los valores que por siglos fueron la medida de la honestidad, de la decencia, de la honradez, de la fidelidad, han desaparecido de la sociedad casi por completo. Lo que antes era considerado como respetable, hoy se ha convertido en objeto de burla. Y los arquetipos y los patrones a seguir por nuestras generaciones están en su mayor parte carentes de todo tipo de valores morales y espirituales. Nada tiene valor si no es para exhibirse vanidosamente. Nuestros hijos están teniendo que enfrentarse a un mundo terriblemente degradado, corrupto, enfermo de vanidad, de egoísmo y orgullo, en el que no hay más Dios que el dinero, ni otra meta que la de ser supuestamente guapo y supuestamente joven, por siempre y a cualquier precio, sin más propósito que el de pavonearse. Los tiempos son difíciles, son muy difíciles. Pero sí que encuentro algo que este nuevo tiempo trae consigo, y es que todos, jóvenes y viejos, pero sobre todo aquellos, los jóvenes, se están acostumbrando a vivir sin héroes. Se están acostumbrando a que todos esos personajes que representan algún tipo de valor en nuestra sociedad sean desenmascarados paulatinamente uno tras otro sin excepción. Simplemente se trata de esperar el turno del siguiente. Será un político, será un deportista, un hombre de negocios, un juez, un abogado, o por desgracia también, supuestos hombres de Dios. Sin embargo, aún existen personas íntegras, anónimas ante la sociedad, mas no ante Dios. Personas que mantienen su fe y sus valores íntegros ante el aluvión de corrupción entre el que nos vemos abocados a vivir. Sí, yo conozco gente así. Dios sigue teniendo personas en su pueblo que se siguen manteniendo firmes en su fe, temerosos de Dios y buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Personas, cristianos, que siguen venciendo batallas de rodillas, héroes vivos en un tiempo de muertos. Podría citar aquí a personas, a algunas de ellas, pero creo que no es necesario. Sé que algunos de ellos están escuchando esto ahora, y me siento orgulloso de conocerlos. Y por otra parte, sé que no se sentirían bien oyendo sus nombres aquí. Pero a todos esos hombres y mujeres, a vosotros, que hoy seguís dando la vida para que el Evangelio de Jesucristo siga siendo predicado aquí y hasta lo último de la tierra, desde mi corazón y desde estas palabras, os doy las gracias. Gracias por el ejemplo que habéis sido y sois tanto para mi vida como para la de tantos que han podido comprobar que hoy sigue habiendo héroes. Busquemos vivir de tal manera que podamos ser ejemplo digno para las generaciones que vienen detrás y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Que el Espíritu Santo siga guiando nuestros corazones y que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Por lo tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.